Y a partir de este momento, Montgomery al día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgili. Así es, queridos amigos, bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y ya vamos para una década, vamos a pronto, muy pronto, cumplimos los 10 años acá en esta emisora, en esta onda radial. Y gracias a ustedes por todo ese apoyo a través de todos estos años, trayéndole información sobre programas y servicios de nuestro condado de Montgomery. Fíjense que hoy tengo una invitación para todas aquellas personas hispanoparlantes de nuestro condado. Si usted habla español, recuerde que estamos en el Facebook Live de Radio América en este mismo instante. Comparta esta información porque hoy es un día histórico en la zona metropolitana de Washington, D.C. Estoy hablando de todo el DMV, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque hoy, por primera vez en la historia de toda esta jurisdicción, se va a llevar a cabo un foro sobre el presupuesto operativo de esta jurisdicción, de nuestro condado de Montgomery, en español, en nuestro castellano, para nosotros en particular. ¿Y por qué? Porque el ejecutivo Mark Eldridge así ha decidido de que es importante escuchar de todos ustedes en su idioma, en nuestro idioma, cuáles son nuestras prioridades, las prioridades de las familias latinas para tomarlas en consideración ahorita que se está formulando el presupuesto del año fiscal 2013, que entra en vigor el 1 de julio del año próximo. Entonces, vamos a hacer esta invitación porque hoy a las 7 de la noche los queremos a todos ustedes que lleguen al nuevo edificio del gobierno del condado de Montgomery. Y para extenderles esta invitación así más personal y especial, tengo con nosotros acá en el programa de invitadas a dos damas hermosísimas de nuestro condado de Montgomery. Por un lado, la salvadoreña Jessy Mejía, que es nuestro enlace latino en el condado de Montgomery. Bienvenida, Jessy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar. Muy encantada de estar aquí de nuevo. Te veo linda. Estás muy bonita. ¿Estás en la oficina? Sí. Te veo esta noche, Y también gracias. Bueno, ya ustedes a Jessy la conocen ya de acá de nuestra comunidad. Activista, pero miren, de envergadura. Y también nos acompaña, pues, Luisa Cardona, quien es la directora del nuevo del Centro de Servicios Regionales de lo que es la parte central del condado de Montgomery. Si no me equivoco, de Colombia, ¿verdad que sí, Luisa? Sí, de Colombia, así es, colombiana. ¡Otra belleza! Mírenme ustedes esto, la verdad que en el condado de Montgomery somos bastante bendecidos con el hecho de que tenemos bastante empleados hispanoparlantes, bastantes latinos, y también muchas mujeres. Así que vamos a entrar en materia. La cita es hoy, 7 de la noche, presupuesto operativo en español, para que ustedes nos cuenten a nosotros cuáles son las prioridades suyas, de su familia, de sus vecinos, de sus amistades, y también para que visite el nuevo edificio. Absolutamente, visítenme, por favor. Estoy solita. Exacto. Vamos a comenzar contigo, Luisa. Después, Jessy, créeme que nos vas a tener que contar todo lo que has estado escuchando por WhatsApp por parte de nuestra población latina durante toda esta pandemia. Luisa, hoy, obviamente, histórico, se va a llevar a cabo en el nuevo edificio del gobierno acá en el corazón de Wheaton, y háblanos un poquito de los preparativos, porque sé que has estado bien enredada con el tema de buscar todos los intérpretes, los traductores de inglés a español, etcétera.
Pues mira, sí, ha sido una cosa, unos preparativos muy interesantes, ¿cierto? Porque para nosotros ha sido como una educación cultural para nuestros colegas que solo hablan inglés o solo hablan un idioma, explicarles, bueno, esto va a ser en español, así que si usted necesita un intérprete, usted es el que se va a tener que poner los audífonos, no va a ser para el otro lado. Y para ellos entender ese proceso, entender lo que muchas comunidades latinas, que muchos hispanos pasan sobre todos los días en no entender todo, ha sido una experiencia muy interesante, te cuento. Nos ha tocado con dibujos, nos ha tocado con señas, explicarle cómo es que va a ser este proceso. Pero lo más bonito de todo es que, mira, va a ser en español. Es para nuestra comunidad hispana, entonces va a ser absolutamente todo en español. Los que necesitan intérpretes van a ser los que solo hablan inglés. Entonces, de verdad, como tú dices, va a ser un momento histórico. Importantísimo porque, de veras, que como mencioné yo así muy entusiasmada al principio, el hecho de que se haga en especial en nuestro idioma un foro del presupuesto, pues lleva mucho trabajo tras bambalinas. ¿Por qué? Porque también hay que coordinar a las personas, los empleados nuestros que trabajan en la oficina de manejo del presupuesto del condado de Montgomery, que son aquellos que preparan el presupuesto que propone el Ejecutivo, el cual se envía al Consejo y después el Consejo aprueba. Entonces, de ese departamento en particular también van a haber dos empleadas latinas. Ahí sigue el poder de la mujer latina. Exacto. Y es una argentina y una venezolana. O sea, que esto va a estar sumamente interesante porque vamos a ver verdaderamente muchos empleados del condado de Montgomery, mujeres provenientes de diferentes países de Latinoamérica. Así que más allá de hacer un foro sobre el presupuesto en español, pues también es una ocasión para todos, pues, a juntarnos y de cierto modo celebrar, ¿no?, el hecho de que estamos acá y que somos parte de mejorar nuestra comunidad. Jessie. Y también, pero quería mencionarte, en los preparativos tenemos libros para los niños, cosas para pintar, burbujas. Por favor, no sienta que no puede ir porque tiene a sus hijos. Ahí yo me encargo de entretenerlos personalmente. Así que, exacto, por favor, vengan, y si no pueden, pues por Facebook también se pueden unir. Pero sí, este nuevo edificio es para ustedes y sus familias. Así que, por favor, no dejen decir, no, es que mi niña después se pone loquito y yo quedo voy a hacer, por favor, tráiganlos. Exactamente, porque fíjense, sabemos que después de concluir las horas laborables, ¿no?, de trabajar quizás el día entero, o a lo mejor inclusive hasta dos trabajos, es difícil decir, ay, una reunión comunitaria, ¿para qué? Para escuchar a gente del gobierno hablar. Sí, está bien, le doy crédito, a lo mejor usted está cansado, quiere llegar a casa a relajarse. Pero yo también me siento así. Es una gran oportunidad precisamente para que usted conozca en persona a las personas encargadas de los manejos de diferentes agencias del condado y también para que usted se haga escuchar. Como decía Luisa, si usted tiene niños pequeños, tráigalos. Es una muy buena actividad cívica y a la misma vez va a haber entretenimiento para la familia, para los niños precisamente, para que los padres se puedan involucrar más en los procesos, Y estamos hablando de $5,000 millones, más de $5,000 millones. Estamos hablando de mucho, de un monto de muchos dolaritos, de billete, de mucha plata. Y usted tiene que participar y poner ahí su voz para que se sepa qué es lo que usted necesita por parte del condado de Montgomery. Jessie, corazón, no te tengo abandonada. Vamos a ver, si alguien durante la pandemia ha estado bien al tanto de las necesidades de esta comunidad, has sido tú, porque tú eres la que maneja el grupo de WhatsApp hispano del condado de Montgomery, donde las personas a través de su teléfono te mandan mensajes y te hacen preguntas constantemente. Aparte, también has manejado la página de Montgomery County en español, donde las personas se han podido expresar. Háblanos un poco sobre esas necesidades que tú has escuchado repetidamente durante esta pandemia.
Sí, claro. Muchas gracias por la oportunidad. Nuestra gente sigue pidiendo los servicios, los recursos que en el momento el condado también está bastante al tanto de eso. ¿A dónde puedo vacunarme? ¿A dónde hay un sitio de distribución de alimentos gratis? ¿A dónde puedo ir para registrar a mi hijo en la escuela? ¿A dónde puedo encontrar servicios de seguro médico? Incluso hemos tenido madres embarazadas, mujeres embarazadas que nos hablan para dejar saber de que necesitan cuidado prenatal. Entonces, todo esto, tenemos nuestra línea central para que nuestra gente pueda hablar y hablar con alguien que les pueda dar un mejor guía sobre dónde puede encontrar estos recursos. Nosotros ahí en el WhatsApp y en el Facebook, lo que hacemos es de que distribuimos información. Queremos que nuestra gente sepa, por ejemplo, este evento de hoy en la noche, hemos hecho mucha promoción de este evento por WhatsApp. Tenemos mucha gente que está pendiente por ese medio, pero también por el Facebook, donde vamos a estar transmitiendo el evento. Así que sabemos de que nuestra gente está conectada de una manera o de otra. Puede estar conectada de las dos formas. Les decimos a nuestra gente que por favor haga un like en la página Montgomery County en español, en Facebook, y así puede conocer sobre los recursos, pero también estar en sintonía con el evento de hoy en la noche. Bueno, este evento, como mencionaban, es híbrido. Quiere decir que usted puede llegar en persona, presencial, y también pues, lo puede hacer a distancia. Lo puede observar y comentar por la página de Facebook que Jesse acaba de comentar, que es Montgomery County en español. Entonces, si usted no puede llegar físicamente, esto no es una excusa para que usted no participe. Simplemente en el Facebook, señores. Hello, ¿quién no tiene Facebook? Hasta mi mamá tiene Facebook. Y mamá puede sintonizar desde donde ella esté. Y también lo bueno del Facebook es de que si usted puede sintonizar por Facebook y tiene una pregunta o quiere dejar saber su prioridad como familia para este evento, puede usar la sección de los comentarios para dejar su respuesta y nosotros vamos a estar diligentes en esos comentarios para dar respuesta a sus preguntas. Exactamente. Y una vez más, este es el foro del presupuesto. El presupuesto operativo o operacional del condado de Montgomery, más de $5,000 millones, que es el presupuesto que el ejecutivo, Mark Elridge, propone y lo envía al consejo. Después el consejo hace su evaluación, lo aprueba y entra en vigor en julio del año próximo. Es el presupuesto del año 2023. Entonces, para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, tradicionalmente siempre el ejecutivo del condado de Montgomery pues ha hecho su presentación y se han llevado estos foros a cabo a principios del año, en el mes de enero. El ejecutivo Mark Elridge quiso adelantarlos ahorita para esta época otoñal, precisamente para darle la oportunidad a los residentes a dar su opinión, para él incluir esa opinión en su presupuesto. Ya se han hecho 5 foros comunitarios en los diferentes centros de servicios regionales y este, que es el 6º, es especial porque es en español. Si escucharon esta mañana Alejandro Carrasco ahí en Radio América, en Calentando la Mañana, que estaba muy contento también Alejandro porque ciertamente es el primero dedicado a nuestra comunidad de todos los gobiernos de esta zona. Esto no se ha hecho en ningún otro gobierno. Así que la invitación queda abierta porque hace falta, primero, que lleguen a hacerse escuchar. Segundo, abogar por sus necesidades. Tercero, conocer al ejecutivo. Cuarto, conocer a este montón de latinas bellas que trabajan en el condado de Montgomery, talentosas. Y quinto, caramba, honre el trabajo de todas nosotras. Así que las invitamos hoy, 7:00 p.m, el nuevo edificio de Wheaton en el 2425 de la Reedy Drive. Cuando usted entre a ese edificio, se va a quedar con la boca abierta, porque está hermosísimo. No le digo más nada, precisamente para que vaya. Luisa, no te he abandonado. Estacionamiento free, ¿correcto?
Absolutamente. El edificio en sí tiene estacionamiento y solo tienes que llegar hacia el edificio y el estacionamiento está ahí al lado. Vas abajito y ni está cerrada la gate ni nada, solo pasa por ahí. Tú dices, Luisa dijo que yo podía. Que por favor, ahí lo esperamos. Y yo sé que mucha gente a veces piensa, pues, ay, yo qué voy a dar mi opinión, yo qué voy a saber sobre un presupuesto de un gobierno. Y la verdad es que, pues, ustedes son los que están pagando por todos estos servicios, ¿cierto? El dinero que se está usando en este presupuesto lo pagaron ustedes en sus sueldos, lo pagaron en sus impuestos de propiedad. Así es que su dinero es usted viniendo a nosotros y dictando lo que ustedes necesitan y cómo debemos usar este dinero. Son sus prioridades como familia. Como decía Jessy, no hay ninguna prioridad que sea muy poca, de que no tengo dónde mandar mis niños para cuido, entonces no puedo ir a trabajar. Esos son programas que el gobierno puede fundar, pero necesitamos que unan sus voces y digan lo que quieren, lo que desean, lo que necesitan. O algo que me llega muchas llamadas, se me está inundando mi patio constantemente, llega la cantería, se llena de hojas, nadie me la limpia, se inunda. Esas son cosas que el gobierno puede fundar y te pueden ayudar. Así que por favor, no sientas que algo es muy pequeño, no es suficiente para que tú des tu opinión, des tu voz. Y como dice Jessy en Facebook, en cualquier momento te puedes meter ahorita mismo si tienes una pregunta, ponerla ahí, ya tenerla lista para que tengamos esa respuesta o para dar tu opinión. No tiene que ser a las 7 p.m. cuando empiece el evento. Y lo más importante de esto, como mencionabas, sí, esto es los servicios y programas que ofrece el Condado de Montgomery, que todos pagamos, contribuimos con los impuestos federales, estatales y también sobre la propiedad. Así que, por favor, yo llevo muchos años que me toca moderar los foros del presupuesto acá en el condado de Montgomery y siempre los residentes, las preguntas han sido y las peticiones de este señor ejecutivo, hace falta extender el horario de la biblioteca tal los fines de semana. Señor ejecutivo, hace falta, mire, yo vivo en la calle Parker, hace falta acera del otro lado. Señor ejecutivo, de verdad que hace falta recogida de basura 5 veces más a la semana, lo que sea que usted piense que usted necesite, que hace falta en su comunidad, esta es la gran oportunidad de que usted comparta su opinión, relacione su queja, regale ideas y a la misma vez haga su petición sobre algún beneficio que a través del presupuesto operativo del condado de Montgomery le pudiera beneficiar a usted, a su familia y, por supuesto, a su comunidad. Jessy, ¿todavía estás por ahí? Sí, aquí mismo. Ah, ok. Entonces, estábamos hablando que durante la pandemia las necesidades, ¿no?, que han expresado mayoritariamente las personas en este momento están muy concentradas en el tema de la vacunación, la de refuerzo, también para los niños de entre 5 a 11 años de edad. Pero, ¿cuáles son otras de las necesidades, Jessy? Y por favor, compártanos el número del grupo de WhatsApp hispano del condado. Sí, claro. Porque número... a través de ese grupito también vamos a recibir preguntas esta noche, ¿no? Sí, bastante. Hemos okay. estado promocionando por el grupo de WhatsApp en español del condado. Este número es el 240-447-1862. Puede mandar un hola usando su aplicación de WhatsApp a ese número. Nosotros lo vamos a incluir en el grupo de WhatsApp. Perdón, otra llamada. Lo vamos a incluir en el grupo de WhatsApp y así usted recibirá actualizaciones sobre puestos de vacunas, sobre dónde puede recibir un examen para el COVID, incluso también información sobre la línea de ayuda del condado para hablar sobre un caso más detallado. Y algunas de las necesidades que oímos por el WhatsApp siempre tienen que ver con los servicios de salud del condado alrededor de la pandemia, pero también, por ejemplo, si quiere saber sobre el estatus de su
solicitud para la ayuda para la renta o para ayuda para el alquiler, nosotros podemos tomar su información por este chat, por ese medio, y así le dejamos saber al Departamento de Salud, que está manejando esos dólares, a que se dediquen a darle seguimiento a su caso. Así que vamos a tener varios, múltiples medios por donde podemos recibir su información, o su, sea su queja, su, cualquier ideas, opinión, petición, todo. Y ¿sabes qué? Que yo siempre digo, mire, cuando, sobre todo cuando abrimos las líneas telefónicas acá en Radio América, siempre digo, por favor, compártame sus ideas, sus opiniones, sus quejas, sus necesidades. Y si son amables, regalen un elogio, aunque sea de vez en cuando, que eso no viene mal. Siempre es bonito recibir, pero sabemos de que las necesidades de nuestra gente, hay muchos, hay varios, pero ese es el trabajo que hemos estado haciendo durante este año y medio de pandemia, y ha sido de abrir un poco más, de darle más acceso a nuestra gente, al gobierno, a lo que está haciendo este gobierno local, cómo nosotros podemos ayudarle a su familia. Y creo que, mira, no por decir de que somos los mejores, pero sí estamos innovando, estamos dándole más acceso a nuestra gente. Mira, te voy a interrumpir. Somos los mejores. los mejores. No, innovadores definitivamente. Innovadores. Y estamos haciendo cosas para que nuestra gente tenga toda la ayuda posible, todos los recursos que necesitan. Ay, se nos fue, Jess. Yo creo que Jesse sí, estaba con la batería un poco baja, pero bueno, siguiendo más o menos a Luisa lo que está diciendo Jesse, no es que seamos los mejores, ¿no? Pero definitivamente que sí, este condado de Montgomery, de toda la zona metropolitana, pues ha sido muy proactivo e innovador en términos de abrir las líneas de comunicaciones, de llegar a nuestra comunidad, las comunidades diversas del condado, incluyendo la nuestra, la hispanoparlante, nosotros los latinos del condado de Montgomery, y abriendo esas líneas de comunicación. El número de WhatsApp, para que lo tenga y pueda recibir esas actualizaciones semanalmente, se mandan 3 y 4 veces a la semana, es el número 240-447-1862. 240-447-1862 es el número de lo que yo digo, el grupito hispano de WhatsApp del condado de Montgomery. Jesse lo maneja y de verdad que hace un trabajo excelente mandando esas actualizaciones, información constante a la población sobre programas y sobre todos los servicios que se están ofreciendo de asistencia en este momento durante la pandemia. Para recalcar un poco, hoy, 7 de la noche, el nuevo edificio del condado en Wheaton, el que está ahí en la Reedy Drive, pegadito a la esquina de Arcola, frente a la estación del metro de Wheaton, al lado del Dunkin' Donuts. Creo que he escrito bien la localización. Sí, San Ludres, Dunkin' Donuts. Y si usted da la vuelta por el edificio, pues ingresa al estacionamiento subterráneo. Bastante estacionamiento, es gratis en el día de hoy. Usted puede llegar estacionando, puede llegar caminando, si pues utiliza transporte público. Y ahí le vamos a estar esperando. Queremos abarrotar el salón hoy de gente hispana que está participando, precisamente para que nuestras autoridades de este condado escuchen de primera mano cuáles son nuestras necesidades y nuestras opiniones. Luisa, hablábamos del tema de los niños y tú así mencionaste que vamos a tener algunas actividades para los niños. Véndeme las actividades de los niños y también... Y también háblame de los diferentes departamentos que van a estar presentes, sobre todo el departamento, la Iniciativa Latina de Salud. Sí, la Iniciativa Latina de Salud va a estar ahí, pero también el departamento de recreación de pronto está buscando más actividades para tus hijos o quiere que se metan un equipo de fútbol, algo así, también va a estar ese departamento ahí. Y también va a estar el Board of Elections, ¿cómo lo traduces? La Junta Electoral.
la Junta Electoral. Ahí van a estar para también dar información. Entonces, ahí lo esperamos. Voy a pintar con los niños, les vamos a tener burbujas. Yo hago todo lo que sea. Yo tengo una chiquita, así que lo que tengamos que hacer para entretenerlos, para que usted pueda participar cívicamente, ahí estamos para servir. Porque la única razón que podemos ser los mejores es porque ustedes participan. Un gobierno solo sirve si la gente a quien está asistiendo opina y dice y dicta lo que tenemos que hacer para ustedes, porque un gobierno estará aquí para servir. Yo estoy aquí para servir, el Ejecutivo de Candado también. Y por eso es no solo que queremos escuchar, sino es necesario. Queremos seguir siendo los mejores. Y para ser los mejores, tenemos que escuchar lo que ustedes necesitan. Exactamente. Y usted, digamos que su inglés sea limitado, no se preocupe. No se preocupe por eso, porque verdaderamente usted va a poder expresarse como usted se expresa en nuestro idioma natal, nuestro castellano de Latinoamérica. Así que, por favor, no se me cohiba de llegar, porque quizás dice, ay, yo no sé hablar inglés muy bien. No importa, porque hoy esta sesión es precisamente en nuestro idioma, para que es abriendo más las puertas de la comunicación entre el gobierno y el condado de Montgomery. Aunque vale la pena recalcar que en el condado de Montgomery ya hace muchos años, usted puede llegar a cualquier departamento del condado de Montgomery que estén abiertas las oficinas a buscar servicios, y usted, en cualquier idioma que usted hable, usted puede llegar, y si la persona que la atiende no habla su idioma, pues obviamente puede llamar a una línea telefónica y hay un traductor para que usted se pueda comunicar. Un servicio que siempre ha existido para el acceso de idiomas en nuestro condado, pero hoy es especial. Y es especial porque este foro es para nosotros, para los hispanos del condado de Montgomery. Así que le exhortamos una vez más que participe, que llegue. Llegue a ese edificio nuevo de Wheaton, 2425 de la Reedy Drive, a las 7 de la noche. O simplemente en el Facebook Live, a través de Montgomery County en español. Importante que usted se haga escuchar. Muy importante. Los esperamos hoy a las 7 de la noche. Por supuesto, yo voy a estar presente. Luisa va a estar presente. Va a estar presente también Jessie Baby Otero, que es una asesora especial del Ejecutivo. Sonia Mora, que ahorita es subdirectora administrativa del condado. Y otro personal hispano del condado también. Venga, para conocer al Ejecutivo, conocernos a nosotros personalmente y también para que su opinión llegue a los oídos adecuados. Nos quedan un par de minutitos, Luis, ¿algo que quieras añadir? ¿Sigue entrando los mensajes de texto? Ojalá las reservaciones, para que están diciendo que nos vemos esta noche. Mira, solo de nuevo recalcar que esto es para ustedes, este gobierno es de ustedes. Ustedes merecen que sus voces sean escuchadas. Ustedes merecen decirle al gobierno cómo quieren que usen el dinero que recolectan de sus impuestos. Así que, por favor, haga que su voz sea escuchada, sea por Facebook, sea por WhatsApp, mandándole un mensaje a Jessie en el grupo o en persona. Claro que nos gustaría verlos muchos a todos en persona. Y que de verdad me alegra mucho estar en este condado y de estar con ustedes, dos señoras, señoritas. porque me gusta estar con los mejores y se ve que creo que ahora se nos ha quedado ese sobrenombre de los mejores de la zona metropolitana de todos los gobiernos locales somos nosotros. Yo creo que se nos queda eso, y lo decimos así medio que en broma, pero vale la pena resaltar que acá pues el personal, sobre todo los hispanos que trabajan en el gobierno, pues siempre han hecho mucho ahínco, ¿no?, en la representación de nuestra comunidad, ya sean las personas que trabajan ahorita o aquellas que lo hicieron en el pasado y ya se han ido, se han jubilado. Se nos va agotando el tiempo. Una vez más, les queremos extender esta invitación tan especial de que lleguen esta noche al foro en español del presupuesto operativo del condado de Montgomery, y usted puede dar su opinión sobre cualquier servicio o programa, ya sea permisos de construcción,
ya sea recogida de basura, ya sea el transfer station de los escombros, el vertedero de la ciudad, sea lo que sea, usted puede llegar y dar su opinión personal. Los esperamos hoy, 7 de la noche, en el nuevo edificio de Wheaton, que ese edificio es precioso. Cuando usted entre a ese lobby, va a haber una pared de 2 pisos de plantas tropicales. Una belleza. Los dejo con eso y los esperamos hoy a las 7. ¡Mua! Beso para ti, Luisa. See you later. Besos. Nos vemos más tarde. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía.